De, de neuropsicoanàlisi. Eh, la sessió serà gravada, però només la part de la presentació que farà Alicia Vinent i no es gravarà ni les imatges ni les pàgines dels participants. El treball que ens presenta és de, com es diu, de rabiosa actualitat. Eh, es titula Libertat, Igualtat i Fraternitat perversiones del lenguaje y comprensión psicoanalítica Así que bueno le doy la, la palabra y vamos a escucharla bueno las lenguas son construcciones sociales y culturales que evolucionan Nunca me, ¿no? ah, sí. Sí, me, me veo las lenguas son construcciones sociales y culturales que evolucionan y que contribuyen a presentar la realidad de una manera particular. Así sí. Sí, uh, un, un, disculpe una cosa. Es que se va a enviar al texto de la, de la conferencia, a los que se habían inscrito. Porque ahora eh, Alicia comienza a llevar, pero después habrá un PowerPoint y no podrían compartir pantalla con todo. Es decir, que se supone que quien ha se ha vuelto a bajarse al texto para seguir mejor. Disculpas. Vale, sí, vale. Sí. Cualquier cambio en el lenguaje establecido requiere argumentación como arma imprescindible, porque no se puede transmitir un contenido sin hacer antes una reflexión o si el cambio se centra en una sola mirada. En la profesión de lingüista, como en todas las profesiones, para profundizar hacen falta conocimientos, reflexiones y Pero las lenguas a menudo pueden ser utilizadas para seguir objetivos políticos, para no perdernos los unos a los otros. No sé. en la época actual... Muchos autores destacan la utilización de algunas palabras con fuerte contenido simbólico de una manera que se atiende su origen y su sentido. Tienes que aprende. hablar más fuerte, dicen que ah, no se. Además, no, no se oye, ¿eh? no se oye. El, el, el eh, de... el... Ah, bueno, entonces me acerco más sí, así. Hacer... Y, y por favor, todo el mundo, cerrar los micrófonos. Vale, gracias. Vale. Mejor así. Sí. En la época actual, muchos autores destacan la utilización de algunas palabras con fuerte contenido simbólico de una manera que desatiende su origen y su sentido metafórico, porque se utilizan fuera de contexto y se simplifican destacando un significado que sea utilizable como eslogan a fin de es lograr el de posibles seguidores. Dado que el lenguaje y la influencia del entorno social son tan esenciales para la comprensión psicoanalítica, me parece importante considerar este tema tan actual. Tomaré las palabras libertad, igualdad y fraternidad por su connotación simbólica como derechos esenciales y su importancia en el funcionamiento psíquico y en el aprendizaje. Ya viene una cosa del ah, ¿no? pago. Aunque el respeto y la justicia se consideraron desde siempre, estos tres conceptos fueron el lema de la Revolución Francesa. Significaron un cambio de paradigma que calificó la política social de todo el mundo occidental como en manera de responder a la desigualdad y de valorizar los derechos individuales. A partir de ese momento, estos conceptos tuvieron un significado compartido y quedaron como sinónimo de democracia. Su significado se mantuvo con claridad durante muchos años y formaba parte indisoluble de la cultura occidental. Con la posmodernidad, la situación cultural ha cambiado de forma sustancial al considerar la subjetividad como parte del conocimiento. Pero como consecuencia de otros cambios sociales, especialmente relacionados con el final de la Guerra Fría, y el sistema de mercado, se fueron subrayando otros significados. Muchos contenidos del modernismo y del posmodernismo comenzaron a usarse con fines políticos y de mercado. Se está produciendo una utilización del lenguaje perturbada relacionada con la exaltación del individualismo que elude la responsabilidad y suele proyectarla en algún enemigo a quien se atribuye la responsabilidad y el poder de actuar en todo lo que ocurre. Esta postura conduce a muchos enfrentamientos, polarizaciones y extremos, con rivalidades tan fuertes que hacen difícil llegar a consensos y progresar. Muchas pautas sociales y muchos conocimientos se enfocan desde una sola mirada. En la lucha por tener razón y conseguir apoyos, hasta las verdades o el sentido común se valoran de forma lineal, atendiendo más a la cantidad de apoyos que se logran que a realizar una verificación con valoraciones de pensamiento. Esta situación está generando fenómenos de masa y fanatismos. Esta, esta situación está generando fenómenos de masa y fanatismos. Que determinan una confusión frecuente. Esta confusión afecta especialmente a los adolescentes y suele restar fuerza al aprendizaje. Estos aspectos influyen tanto en la constitución y el desarrollo del aparato psíquico como en la calidad de los vínculos sociales. Hay otro, ¿no? Las acepciones del lenguaje. El lenguaje va variando con las épocas, no solamente porque evoluciona y se crean neologismos, sino porque también se van registrando usos habituales, aunque no respeten etimologías ni semántica. La RAE las incluye como diferentes acepciones. La palabra libertad tiene tres acepciones. Una es que en los sistemas democráticos, derecho de valor superior, que asegura la libre determinación de las personas. Esta primera definición resume el significado que adquirió la palabra con la Revolución Francesa. Cuando este significado se utiliza como icono y con otros fines, se presenta como si estuviera defendiendo esta acepción. Muchas veces, aludir a estas palabras conduce a una respuesta social de aceptación sin matices y no estar de acuerdo sería tomado como oponerse al símbolo que conlleva esa palabra. Segunda acepción, facultad natural humana de obrar o de no obrar, por lo que cada uno es responsable de sus actos. Este segundo significado es muy importante y alude a la responsabilidad en las decisiones y elecciones. Implica tener en cuenta los aspectos de la realidad y el camino para conseguir lo que se considera importante. Acepción 3, falta de sujeción y subordinación. La responsabilidad es justamente lo que se trata de evitar en esta tercera definición. Actualmente es habitual referirse a la libertad como el derecho a hacer todo lo que uno desea sin limitaciones ni inhibiciones, negando las consecuencias en la realidad o adjudicando a otros la culpa de no poder lograr lo que se desea. Se ven como derechos innatos inapelables que no admiten ninguna variación, inhibición o restricción. No deben existir límites. Esta postura no considera la ligadura, la relación existente entre las variables que caracterizan a un sistema dinámico y que restringe los valores que puedan tomar. Igualdad tiene varias acepciones y hay dos referidas a los derechos. Uno, correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que componen un todo de manera uniforme. Y dos, principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Esta segunda definición no fue tenida en cuenta en la primera declaración de derechos universales. En ese momento, el mamá Gandhi no aceptó firmarla porque solo hablaba de derechos sin tener en cuenta obligaciones. Consideró que se debía a una postura demagógica. No es válido hablar de derechos sin considerar las obligaciones pertinentes. La igualdad no es solamente igualdad de derechos, es necesario tener en cuenta el conjunto de la acción y evaluarla. La utilización política desatiende la gran diferencia entre tener igualdad y ser iguales sin considerar características peculiares. Todo se homogeneiza negando las diferencias. Este tipo de igualdad se utiliza tanto para defender derechos propios como para atacar y desprestigiar a oponentes. Todo se homogeniza negando la diferencia y solo se puede aceptar u oponerse totalmente. Para resaltar este tipo de igualdad se suele utilizar la palabra transversalidad, pero su significado también se tergiversa. El sentido de la transversalidad engloba todas las áreas especializadas de una empresa o de una institución, a fin de re reforzar una visión compartida. De esta forma se generaría un entorno donde todos trabajan con un objetivo común y por tanto la estrategia la lideran los equipos. Pero a menudo se está utilizando esta palabra para establecer un funcionamiento donde no se perciban jerarquías ni existan diferencias entre los distintos niveles de formación o de actuación, como si todo lo que se hace tuviera el mismo valor. Es decir, que se homogeneiza todo y se desatiende la importancia del aprendizaje y la eficiencia. Promueve consideraciones superficiales sobre las tareas necesarias y negación de estrategias para el logro de objetivos comunes. Esta postura, aunque podría evitar la rivalidad entre los miembros, no estimula la capacitación. El aprendizaje queda limitado a una información común a todos. Fraternidad es hermandad o amistad, afecto entre hermanos o entre quienes se tratan como hermanos. También se puede utilizar el término complicidad para referirse a solidaridad o camaradería. El trato fraternal es esencial para actuar en grupo con sentido de pertenencia. Admite las diferencias y características personales como enriquecimiento del objetivo común. Pero en los fenómenos de masa, este aspecto no se tiene en cuenta. Es un fenómeno, en un fenómeno de masas no hay fraternidad. Existe una complicidad de cooperar en comportamientos Ay, como sí. sí. Los procesamientos mentales. Para comprender la utilización de las distintas acepciones de estas palabras, las relacionaré con los, procesos, los procesamientos mentales. En psicoanálisis se entiende el funcionamiento psíquico desde dos tipos de procesos, el proceso primario inconsciente y el proceso secundario preconsciente consciente. Si bien se han hecho desarrollos importantes que se agregan a esta primera división, sus condiciones mantienen su valor como diferencia básica. Además, en este siglo se ha encontrado un correlato biológico de estos dos funcionamientos. En el funcionamiento del proceso primario, el objetivo de la actividad psíquica es procurar el placer y evitar el displacer. Hay movilidad de catexis, se transfieren los afectos hacia el cumplimiento de deseos sin restricciones, como descarga directa. Este proceso trabaja con energía libre, con desplazamiento y condensación, sin contradicción. Las experiencias de cumplimiento de deseos se van recatectizando siguiendo el principio de placer. Se fortalecen los circuitos cerebrales que dependen de las experiencias placenteras y se eluden los que conducen al displacer. El proceso secundario propio del sistema preconsciente-consciente trabaja con energía ligada, busca la satisfacción siguiendo otro camino con el objetivo de mantener la energía en el aparato psíquico antes de fluir de forma controlada. Se aplaza la satisfacción y se desarrollan los procesos de pensamiento secundario como experiencias mentales que prueban la satisfacción posible de acuerdo al principio de realidad. En biología y en neurociencia, desde la perspectiva del principio de energía libre, se pueden explicar la percepción, la acción y el aprendizaje. Un sistema autoorganizado que esté en equilibrio con su entorno debe minimizar su energía libre porque es un funcionamiento entrópico. Los sistemas adaptativos resisten la tendencia al desorden. La homeostasis permite a los sistemas biológicos mantener su estabilidad frente a un entorno en cambio constante. La estabilidad depende de la capacidad de la gente, del individuo, de minimizar la energía libre a través del procesamiento perceptivo el cerebro se capacita para optimizar sus expectativas y para ir logrando suprimir la repetición de predicciones equivocadas. Bueno, hago un paréntesis, esto es muy importante porque permite entender los procesos de represión de una manera muy importante. ¿no? Las emociones son formas perentorias de descarga motora, pero las necesidades vitales representadas en el ajuste homostático solo se pueden satisfacer a través de las interacciones con el mundo externo. El yo tiene funciones de regulación que configuran la inhibición de descarga directa, poder alcanzar un juicio ejecutivo y decidir la acción. A través de la experiencia consolidada en la memoria, se tiende a la automatización. Las expectativas se repiten de acuerdo con lo aprendido en la experiencia. También hay plasticidad dependiente de la experiencia y de la reconsolidación de la memoria. Expresa la capacidad de vincular la experiencia y sincronizarla con las expectativas previas, enlazando la atención y la incertidumbre a través de neuromoduladores. Cuando se desarrollan los procesos de pensamiento secundario, se atiende a la información del estado interno afectivo mediante la reflexión. Se amplía el funcionamiento preconsciente, que es el inconsciente descriptivo, y se facilitan las asociaciones libres que permiten el acceso a los contenidos latentes. Por eso es fundamental no confundir inhibición, regulación y demora con falta de libertad. El cambio de época cultural en el cine. Freud solía comentar que es frecuente encontrar que determinados avances epistemológicos se expresan antes en el arte que en el conocimiento científico, pero ilustrar la complejidad de significados que pueden tener estas palabras en situaciones. Eh, perdón, leí mal, no espero, es para. Sí. para ilustrar la complejidad de significados que pueden tener estas palabras en situaciones vitales diferentes, utilizaré la trilogía de filmes de kieslowski, tres colores: azul, blanco y rojo, los tres colores de la bandera francesa, que reflejan una gran complejidad de sentidos, que están vinculados a experiencias de sus personajes. en esta trilogía se expresa el cambio cultural mencionado al comienzo. Ya no es suficiente encarar los temas del modo acostumbrado anteriormente porque la realidad social ha cambiado. La incertidum Las incertidumbres no se pueden afrontar del mismo modo que lo que se presenta como definido y preciso. Este autor no se mueve dentro de un estilo concreto, sino que sigue un conglomerado que se denomina cine de autor, que reúne autores que representan en cierta medida estos cambios de enfoque. Según comentaristas pertinentes, desde el modelo de la Revolución Francesa, esta trilogía toma en cuenta la caída del Muro de Berlín y el advenimiento de un modelo económico en el que reina lo efímero y lo líquido, donde los vínculos que condicionan la reciprocidad y la responsabilidad mutua se unen al mercado y dejan desprotegida la trama compleja de las relaciones humanas que desarrolla la trama de las relaciones sociales. Desde los afectos y desafectos de sus personajes, señala un desmoronamiento del orden racional. Muestra problemas psíquicos, generalmente velados en la sociedad, sin definir su cualidad ética. Es una aproximación posmoderna de situaciones afectivas con encuentros y desencuentros que plantea una clara contradicción entre el desorden amoroso, la ley y el orden social donde las perspectivas posibles de juzgarlo quedan en el espectador. Este conjunto hace visible la relatividad que reúne aspectos contradictorios en una continuidad y a la vez muestra la complejidad de los factores en juego. Establece una relación de equilibrio emocional nueva con reconocimiento de la fragilidad y parcialidad de cada opción. La complejidad de este nuevo enfoque no admite... Precisión simple. Bueno, antes de explicar los esquemas, yo tomé esta, estas películas porque fueron realmente muy significativas y, y muy cineclásticos, han tenido premios justamente por eso, entonces las pensé como conocidas justamente por todo su simbolismo y el grado que tenían pero resulta que bueno, habrá gente que no las vio porque son antiguas y gente que las vio y no las recuerda. <laughs> Exacto. Entonces, es muy difícil hacer el resumen de estas, de estas películas porque justamente por todo esto que dije que muestran, las tramas son complejas como una vida. Entonces, se van sucediendo circunstancias donde las cosas van cambiando o se van enfocando o combinando de otra manera, es decir, revelan exactamente la complejidad de la vida. ¿no? Y además, como van cambiando y los personajes también, es bastante difícil hacer un resumen, pero traté de hacerlo, ¿no? a ver si queda claro. Bueno, en general todos los, todos los protagonistas se ve que están ligados a su pasado, lo cual, aunque no se dice verbalmente en la película, justamente nos muestra cómo el pasado determina el presente. ¿no? Bueno, en azul es un estudio completo sobre, complejo sobre la libertad. Empieza con un accidente automovilístico que la protagonista sobrevive, pero su marido y su hija pequeña mueren. Su marido era un compositor famoso. En la convalecencia, después de la convalecencia, siente un dolor insoportable por la pérdida y hace un intento de suicidio. Al salir, decide aislarse del mundo y de los recuerdos, se aleja de todos los amigos, de su vida, todo, ¿no? Vende su casa. Destruye la pieza inacabada de su marido, que en realidad tenía el sentido de celebrar justamente la Unión Europea. Es decir, que esta segunda parte que sería la caída del muro de Berlín. ¿no? Y todo en este tiempo se ven los deseos autodestructivos de la protagonista. Y van aflorando aspectos de su pasado, pero resulta que en, se enamora del ayudante de su marido que él la amaba en secreto, aunque tenía un amante que en ese momento estaba embarazada, ¿no? Pero resulta que a través de la relación con este hombre descubre su propia capacidad compositora. Bueno, se van sucediendo situaciones, pero no las voy a decir todas, ¿no? Como simbolismo es que en esa época libertad ya no simboliza el sentido político-social de la Revolución Francesa, sino vivir la vida en sí misma. Es decir, que todas estas palabras cambian de sentido. En la película, blanco la digo ahora o digo des después. después ¿no? Ahora ¿no? vamos bueno. a, sí, a lo que comentas de, de azul. ¿no? Bueno, en azul surge la pregunta, ¿quién posee realmente libertad? En el desarrollo de la historia destaca la complejidad del conjunto pérdida, libertad, compromiso y el dilema de romper con el pasado para poder encarar un futuro sin ataduras. Se suceden momentos de comportamientos defensivos que enmascaran la afectividad que domina las decisiones. Se ve claramente que el deseo de libertad es una defensa ante el dolor de la pérdida. Es más una resistencia a establecer vínculos para evitar el riesgo de pérdida. La protagonista que se quiere desprender del dolor del duelo había vivido una experiencia de vínculo que no era solo atadura, pero solamente puede variar estas ideas después de poder permitirse una experiencia que le revive la importancia de vincularse y compartir un compromiso. Conectar con los aspectos positivos de establecer un vínculo le permite alcanzar una posición más vital con mayor conocimiento y aceptación de sus sentimientos. Las elecciones que se toman antes de reflexionar sobre la experiencia estarían más relacionadas con defensas y resistencias que con la verdadera libertad. La única posibilidad de alcanzar libertad pasa por inhibir la descarga automática, utilizar el pensamiento secundario y prestar atención a lo posible, conectar la realidad interna con la externa. Con el cumplimiento de deseos y las resistencias no se logra satisfacción. Blanco, digo entonces un poco del resumen. Sí. Aparece como comedia triste, es decir que esta es otra de las cosas donde que es los que junta lo trágico, lo cómico, lo, lo divertido, lo terrible, de doloroso, es decir cómo va haciendo que todos los aspectos de la vida se vayan combinando, ¿no? Hay, de, to, de todos modos, a lo largo de, todo el, de toda la película, un juego macabro relacionado con la muerte, como búsqueda de propósitos para el, las cosas que, que hacemos, no? las personas lo, lo pone especialmente en el protagonista varón. Se enfrenta con un amor imposible. Su mujer lo abandona por insatisfacción sexual, aunque él no sabe exactamente por qué. Ah, no, estoy y el protagonista vuelve a su país. Eh, es, esto es importante porque eh, ellos vivían en Polonia y por acceder él a gustos de ella se mudó a París. Y después de esta separación vuelve a su país, pero él era un, un peluquero, creo que era. No me acuerdo. Bueno, tenía un trabajo de poco dinero y entonces para salir y pasar al otro país va escondido en una maleta. Cuando está allí, finalmente amasa una, una fortuna para poder volver con su mujer. El protagonista parece torpe al principio, pero después se muestra decidido y deja sus escrúpulos para rehacer su vida. Finge finalmente su muerte para que su ex mujer viaje a su ciudad, donde él ya tenía toda esta potencia económica. ¿no? Y entonces se ve que cuando ella va, en realidad ella lo amaba, no lo dejó porque no lo amara pero que él, más que amarla, necesitaba igualdad de condiciones porque se sentía humillado. Ella resulta que con la muerte que él fingió y estaba escondido, fue acusada de su muerte por la herencia también y terminó presa. Es decir, que la igualdad que se logra con esta actitud del protagonista, los quedan separados. Entonces, durante toda la película se ve el interjuego entre la, real, la igualdad y la humillación, ¿no? Vamos a ver después en el cuadro. Ah, el, ¿El cuadro lo había sí, visto sí, el lo, primero? El primero sí lo había puesto, sí pero, sí. pero no había dicho nada del primero. No, podemos volver a él si quieres. Aquí está. Bueno, pero, pero, pero más o menos se, se entendía. Sí. Vale, bueno. Bueno, digo el comentario entonces. Uh -huh. En blanco, referida a la igualdad, todo es posible y tiene valor de uso. Todo se puede comprar. Surge la pregunta: ¿por qué buscamos la felicidad? También se muestra la complejidad de factores a través del miedo a la soledad y el desamor, del intento de recomponer el pasado para que todo siga igual, del deseo y la seducción, la decepción, el desencanto y la venganza. Por sí, allí yo, yo los no los veo. Voy, yo los voy señalando. No bueno, si el ve. tema es que. Ante el desamor quiere retornar a lo otro, pero entonces en la medida que que se siente en positivo volviendo con su mujer, trata de seducirla. Pero cuando se enoja trata de vengarse, y entonces todo el tiempo está entre estos dos sentimientos, convencido de que quiere volver con su mujer, pero creo que lo que destaca es cómo la tiene como un objeto más que considerarla como persona. ¿no? Es decir, que le llama amor a una actitud muy posesiva. ¿no? Eh... Las obsesiones del personaje sin tomar conciencia de realidad lo exponen a situaciones de riesgo. Aquí también se representa el dominio del sentir sobre el razonar. Las cosas, que esto era una cosa que, que es lo que quería mostrar mucho, ¿no? el cambio este y cómo los sentimientos dominan la, la razón. ¿no? Las cosas que se consiguen no son suficientes porque no se alcanza la igualdad buscada. Cuando el protagonista pretende una igualdad de sentimiento con su expareja, se encuentra con lo imposible y se decepciona. No logra una verdadera igualdad. Porque lo que siente su expareja pareja es diferente, la afectan a ella cosas diferentes. Las realidades de cada persona no corresponden a una idea simplificada de igualdad. Hacer lo mismo no es sentir lo mismo. No es atinado ni gratificante guiarse por identidad de percepción. Para considerar la igualdad es necesario acceder a una identidad de pensamiento que acepte diferencias. Negar las diferencias no permite alcanzar un pensamiento observador que permita discernir lo adecuado para cada uno. Es decir, que lleva más al desencuentro, que es lo que queda finalmente reflejado en que uno está preso y el otro escondido, pero no se pueden ver, que a una satisfacción. Bueno, rojo. Rojo es la más difícil de resumir, lo siento, porque, a ver, una cosa importante es que. Primero aparecen los tres personajes por separado con vidas que no tienen que ver una con la otra. Y después, a través de cosas accidentales, la protagonista mujer se conecta, bueno, por un perrito que ella atropelló y que era del otro, con el personaje mayor, digamos. Y resulta que este personaje mayor vivía espiando a unos vecinos por las conversaciones telefónicas, que es el tercer personaje que primero aparece separado. Es decir, que por estas situaciones se conectan uno con otro. Y allí aparecen una cantidad de situaciones en razón de estos contactos telefónicos entre uno y otro y desavenencias donde uno juzga al otro y el otro se defiende. Bueno, situaciones muy complejas. Pero toda la trama tiene que ver con traiciones de pareja. ¿Mm? Bueno, con, con cosas de cómo aparece eh, todo lo azaroso interviniendo en cómo se dan las relaciones. ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el juez, se le caen unos libros cuando tenía que dar el examen final. Y justo el código penal aparece abierto en un capítulo que fue justo lo que le preguntaron y lo llevó a, a graduarse con, con buena nota, digamos, ¿no? Esto ya lo dije. Bueno, y justamente el juez en un momento que toma contacto con la protagonista se pregunta por qué los humanos obedecen las leyes, ¿no? Y entonces empieza a recordar de nuevo con su pasado, ¿no? Cómo él a veces defendió a culpables creyendo que eran que era lo que tocaba, después se dio cuenta que eran culpables, pero también recuerda a uno que era culpable, pero después de haberlo absuelto, organizó una vida muy positiva. Es decir, que cómo no puede un juez llegar a saber el valor de una vida. ¿no? Y él, aunque siguió siendo soltero siempre, eh, había tenido una novia que lo traicionó con otra persona. Y resulta que uno de los juicios que recuerda es que justo le tocó, después que la ex novia había muerto, le tocó juzgar al que se había ido con ella. Y entonces lo declaró culpable, pero después se sintió tan mal porque el juicio no era justo, sino que fue su venganza, por decir así, renunció a ser juez. Bueno, y salen situaciones donde él al espiar a los vecinos, la protagonista lo ve, lo acusa, él se, se, se autodenuncia por decir así, pero bueno, sigue toda la trama compleja, pero lo importante es que los personajes que al principio no estaban relacionados llegan a interrelacionarse a través de todos hechos casuales. Pero en realidad, después, cada uno tiene su vida. Y ese contacto, aunque generó, sobre todo en el juez, un sentimiento hacia la protagonista, cada uno sigue con su vida y sin tener verdadero vínculo. Bueno, entonces se muestra el conjunto fraternidad-complicidad y con los contactos telefónicos representa la fraternidad en el mundo contemporáneo, en el que hay muchas soledades profundas que contradicen el efecto de las tecnologías comunicativas en boga. Los personajes aparentan fraternidad y complicidad cuando están conectados, pero por detrás se muestra que cada uno está solo con su vida. Las situaciones cotidianas se repiten, se articulan y se retroalimentan, no cambian con la fraternidad aparente, se muestra la fragilidad de los vínculos en medio de la incertidumbre. Aunque rojo parece diferente, al final de rojo hay un encuentro a través también de, un, de otro accidente, de un naufragio, de las tres historias. En este accidente en común quedan los personajes de las tres historias como supervivientes. Y esto sería una muestra de la continuidad de los fenómenos afectivos universales en distintas épocas, especialmente la relación entre la individualidad y los vínculos sociales que esta relación siempre es muy compleja. Es decir, se van en, encontrando y desencontrando, mmm, aparentemente cómplices y después mmm, cada uno en lo suyo, ¿no? Es decir, que, que, que muestra esta incertidumbre permanente, ¿no? En conjunto, las historias expresan la posmodernidad, donde la unidad ya no es un dogma como antes, como en la modernidad, porque incluye la subjetividad se representa la realidad social como un continuo debate entre las promesas de la modernidad, los modelos ideológicos de poder y la contradicción entre razón y afecto, entre lo imposible y lo deseable. La trilogía de filmes muestra claramente la complejidad de factores que se entrelazan en cada momento vital. No es adecuado simplificar el significado de cada palabra. Se hace evidente el interjuego entre el pasado y la experiencia presente. Utilizar las palabras como eslogan estimula el funcionamiento en proceso primario y se harían simples descargas automáticas. Serían acciones compulsivas que no se regulan, que no conducen a satisfacer una necesidad y que mantienen en situación de dependencia. Bueno, individualismo y factores sociales. La complejidad que muestran los filmes muestra claramente la importancia que tienen los fenómenos sociales y cómo las ideas y los sentimientos surgen desde los vínculos. El psicoanálisis como teoría, como modelo de investigación y como terapéutica nació como precursor de esta complejidad. Desde el inicio fue clara la importancia del entorno social y el desarrollo de la mente en relación con la experiencia afectiva desde el seno familiar. Las vicisitudes de estos vínculos, con satisfacciones y frustraciones, van generando conflictos y sentimientos encontrados. El aprendizaje y la elaboración de los conflictos van marcando el desarrollo psíquico individual desde la dependencia inicial hacia el logro de habilidades y capacidades. Este desarrollo es el que permitirá establecer vínculos que no sean de dependencia. Los filmes muestran tres posibilidades de establecer relaciones sociales. Azul muestra la elaboración del duelo a través de establecer un vínculo que lo permite. Blanco muestra un derrotero narcisista que no intercambia, sino que solo puede considerar al otro como posesión. Rojo muestra una comunicación sin verdadero intercambio que se mantiene sin evolución. El individualismo. Desatiende la importancia del intercambio social, del pasaje cultural del egoísmo al altruismo. Los aspectos sociales se condicionan a las aspiraciones individuales y no se desarrollan como experiencias que conduzcan al aprendizaje. Se condicionan fenómenos de masa que mantienen a los miembros dependientes. Se estimula el funcionamiento primitivo con expectativas ideales con un sentimiento de poder invencible y con alianzas contra enemigos. Los fenómenos inconscientes que ligan a los miembros de, de la masa predominan sobre las peculiaridades personales y la posibilidad de discernimiento. Se otorga al líder un poder que eclipsa... Ay, me perdí, perdón. Se otorga al líder un po poder... Que eclipsa la capacidad crítica y hay un sometimiento colectivo al poder mágico de las palabras. Aunque en, en el concepto de libertad sin límites, en realidad constituyen relaciones de dependencia. Perdón, para un poquito, porque ya se me cruzan vale. las cosas. ¿Quieres que siga yo leyendo? ¿Podría, si ¿sí, no importa? Sí, Ay, sí, bueno, te agradezco. Ah, bueno, tú lees por aquí. Pues vale, cambiamos, cambiamos de voz. ¿eh? Sí. En este momento. Tanto en publicidad como en propaganda política abunda este tipo de liderazgo que utiliza palabras que ejercen un poder hipnótico. Muchas redes sociales y varios influenciadores, influencers, también utilizan esta clase de verbalizaciones. Cada vez estamos más influenciados y más expuestos a integrar fenómenos de masa de este tipo. Muchos conocimientos obtenidos por estas fuentes no se dilucidan, simplemente se adoptan. Además, todo debe ser automático, inmediato e indoloro. Muchos aprendizajes y desarrollos culturales actuales solo pueden marchar por un camino paralelo. Lo que lleva tiempo, lo que requiere esfuerzo o inhibición de la descarga directa, no es apreciado por estas masas. Estos desarrollos no pueden entrar. En esas rivalidades ideales, porque lo cultural no persigue fenómenos de masa, sino establecer grupos comunitarios hacia el intercambio social. La terapéutica psicoanalítica requiere tiempo, esfuerzo y trabajo conjunto, con enfrentamientos hacia los distintos tipos de resistencia. Tampoco puede competir con los anuncios de terapias rápidas y fáciles. El psicoanálisis no puede adaptarse a las premisas del mercado porque perdería su esencia. Cada vez, más demostrado, cada vez es, está más demostrado que el psicoanálisis, con sus peculiaridades técnicas, es el único enfoque terapéutico con poder transformador, que conduce a un cambio psíquico, que modifica la forma de enfrentar la realidad con sensación de bienestar. Ya no se puede mantener que desatender estos aspectos conduzca al mismo resultado. Si es necesario ejercer otro tipo de técnicas, no podemos partir de que todo es lo mismo. Sería necesario estudiar posibilidades que conserven su potencial transformador. Cultura grupal. Sí, sí. Después de haber estudiado el fenómeno de masas en relación al análisis del yo, Freud considera la importancia del tipo de liderazgo. Advierte sobre la existencia de líderes que llama anticulturales, que buscan perpetuar su condición de líderes mediante la complacencia hacia la masa. Bion se ocupó especialmente de estudiar los fenómenos sociales y la importancia de la mentalidad grupal. La modalidad grupal predominante depende del consenso inconsciente para neutralizar la aspiración individual. La cultura grupal representa los aspectos que surgen del conflicto entre los intereses individuales y la modalidad grupal predominante. Llama grupo de trabajo al que desarrolla capacidad para enfrentar las frustraciones de la realidad por encima de los supuestos inconscientes básicos. Son grupos estructurados, organizados, de cooperación y comunicación verbal siempre tienen que tener presente la brecha entre lo idealizado y lo real. Su funcionamiento correspondería a las definiciones correctas de fraternidad y complicidad, de igualdad y transversalidad. También considera la posible decisión del grupo como forma de resistencia a enfrentar la necesidad de evolucionar. Habría un líder complaciente que lo acepta todo y no exige sacrificios penosos. Frente a otros que se consideran extremadamente exigentes. El atractivo de las certezas. Es otro. Sí, no, es, no aquí no pone, no pone PowerPoint. Aquí. Ay, me olvidé, es el ah, de ¿sí? la cabeza. Vale, sí. pues, eso, este. Vale. <risa> 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 el atractivo de las certezas. Estas ideas son tan generalizadas y convincentes, que parece necesario entender qué aspectos de nuestro psiquismo nos llevan a dar crédito a tantos mensajes falsos, superficiales o vacíos. Un aspecto que me parece esencial es que, aunque el desarrollo de la epistemología contemporánea ya comenzó hace 70 años, todavía se entiende de un modo de pensar más teórico, que realmente integrado al modo de vivir y de pensar. Nos hemos formado sintiendo seguridad con los datos concretos y precisos. Aunque podemos hablar de tolerancia ante la incertidumbre, todavía la, la vivimos como ocasional, no como parte constitutiva del acontecer natural. Justamente decimos tolerar porque nos parece indeseable. El positivismo se sentía más protector. Las dos leyes primarias de este pensamiento también las conocemos más como ideas que como existentes en cada momento vital. Creemos en la complejidad como justificación del conocimiento que no podemos alcanzar, pero nos es más difícil comprender que lo que logramos conocer es solo momentáneo, que los algoritmos no son exactos, sino solo probabilidades estadísticas. La ley del caos que muestra la relatividad entre orden y caos, nos resulta más complicada. ¿Cómo puede ser que tantas cosas que aprendimos como opuestas sean solo relativas y formen parte de un continuo? Aunque estudiando el inconsciente aprendimos su atemporalidad, que hace vivir el presente según la experiencia pasada, no es fácil aceptar esta temporalidad como cuarta dimensión. Nos resulta más seguro pensar en el tiempo espacial, cronológico. Eso se puede medir y las mediciones son exactas. Han demostrado su validez para el progreso. Lo que no se puede medir nos mantiene en dudas. Aunque nos dedicamos a la, subjetiv a la subjetividad, nos alegra que ahora se le dé valor. Cuando escuchamos las verdades objetivas, nos siguen pareciendo datos verdaderos las verdades. Continuamos dando prioridad a la percepción para considerar la realidad. También las consideraciones causa-efecto dan seguridad. Las consecuencias resultan más previsibles que la circularidad entre factores que los hace variable en cada, variables en cada circunstancia. Varios de los aspectos convincentes de esta clase de liderazgos son comunes a las técnicas de hipnosis especialmente la forma de utilizar el lenguaje, aseverando certezas. Por eso nos resultan tan convincentes cuando utilizan palabras que simbolizan conceptos valorados. También nos cuesta entender que aceptamos mejor los pensamientos que nos despertan sentimientos gratos. Aunque sepamos que los sentimientos influyen en los pensamientos, nos apetece más creernos capaces de razonar de manera independiente. Si bien lo ya conocido nos atrae porque nos da seguridad, también nos atrae lo nuevo como posibilidad de progreso. Pero discernir qué aspectos de cada postura son válidos no es sencillo. Es difícil ver lo tradicional y lo novedoso formando parte de un continuo y no como una verdadera oposición. Todos estos aspectos, además de otros similares, forman parte de nuestra forma de reaccionar y nos hacen vulnerables a los fenómenos de masa cuando nos resultan convincentes. Es importante que podamos aceptarlo como parte de nuestro funcionamiento para poder reflexionar. Es esencial tener en cuenta que tenemos a la vez procesamientos conscientes e inconscientes, que mantenemos un razonamiento explícito pero es simultáneo a pensamientos implícitos. Tal vez nos ayude a recordar que un postulado técnico para interpretar las asociaciones es desconfiar de las ideas que surgen con una gran intensidad. Vivir sin exigencias. En estos tiempos, muchos pensadores de distintas áreas comparan a menudo estos aspectos del mundo actual con lo que ocurre en el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. El mundo se representa de un modo donde todos son permanentemente felices, pero se ha logrado, después de eliminar la familia, la diversidad cultural, el avance de la ciencia, el arte, la filosofía, el amor, la sociedad debe ser manipulada para asegurar una felicidad continua y universal y se debe inhibir el ejercicio intelectual y la expresión emocional. También alude al uso de eslóganes el aprendizaje y el desarrollo mental. Sabemos que la base del aprendizaje son los vínculos emocionales. Los aprendizajes están relacionados con las vicisitudes de esos vínculos. Los diferentes conflictos van originando respuestas defensivas cuyo significado se mantiene inconsciente. Estas respuestas se automatizan y se van repitiendo a lo largo de la vida. En las comunidades educativas o en comunidades terapéuticas ya resultaba evidente la conflictividad de los aspectos sociales que hemos considerado porque tienen gran influencia en la convivencia real. Pero no veíamos directamente en tratamiento a las personas felices que seguían teniendo relaciones ocasionales con quienes buscaban esa clase de encuentros. La pandemia, con todas las restricciones sociales necesarias, puso en evidencia la gran dificultad de muchas personas para enfrentar la realidad. Han surgido trastornos serios en muchos adolescentes. Para considerar estos conflictos no es suficiente verlas como consecuencias de la pandemia. Para algunas familias la convivencia ha permitido descubrir aspectos positivos de la vida en común. La pandemia ha puesto en evidencia las carencias que se esconden detrás de llevar adelante una vida como sí, que ha, des, que ha dificultado el desarrollo personal y social. También sabemos que la única posibilidad de un cambio psíquico que cambie el automatismo de las repeticiones es a través de una experiencia vincular, que no actúe el estilo de vínculo que se repite. Las familias mejor desarrolladas pudieron establecer vínculos diferentes. La terapia psicoanalítica ofrece la oportunidad de vivir una experiencia diferente, inclusive a personas menos saludables. Pero no podemos ponernos a competir con el mercado, porque el psicoanálisis no es vendible. Para hacerlo más vendible sería necesario dejar de lado las premisas terapéuticas esenciales para poder lograr cambios psíquicos. A través de lo que hemos comentado, Vemos que el sistema de mercado no beneficia a la sociedad. Lo equivocado no es lo que propone el psicoanálisis, lo, lo equivocado es la complacencia. De manera que, más que cambiar el psicoanálisis, sería neces necesario poder cambiar nuestro vínculo con el mercado. En el apartado en el que me refería al atractivo de las certezas, me ocupé de aspectos que pueden formar parte de nuestras creencias implícitas. A pesar de lo que podamos pensar explícitamente, comprender mejor estos aspectos inconscientes nos podría permitir. Nos podría, eh, sí, comprender mejor estos aspectos inconscientes nos podría permitir, aquí lo pone bien, eh, nos ah. podría permitir no repetir un vínculo que mantenga el sistema de mercado. No sé si en la copia que vosotros... En la copia tenéis, no estaba, faltaba eh, la S. Sí, ponía no podría permitir y es un error, no os podría permitir, es afirmativo. Primero, comprender cómo nos influye en nuestras desavenencias, polarizaciones y en la adopción de posturas parciales. Dedicarnos a un aspecto del mundo psíquico, eligiendo una tendencia única o un autor único. Es enriquecedor para profundizar nuestra comprensión, pero es necesario tener presente que una parte que es una parte, no defender nuestra opinión como si fuera el todo. Esto haría posible encarar el tema de comunicar nuestra posición desde la constitución de un grupo de trabajo que permita dirigirnos a un objetivo común. A lo largo del siglo pasado, el psicoanálisis mostró su influencia en distintos ámbitos de la cultura. Y esto fue muy fructífero. Tal vez ahora podemos encontrar la manera de influir para cambiar este sistema social con otro tipo de vínculos. Muchas gracias, Alicia. Bueno, gracias por leer, que no pude. <laughs> vale. Aquí estamos. Y bueno, a mí me parece que ya, ya Molper pensó ama que estas páginas. Y por no es fácil, ¿no? Eh, entran comentarios de seguida, pero tenéis bastante. Y bueno, yo os invido, invito, a nos invitamos, Alicia y yo, a, pues, a expresar vuestra opinión y vuestras asociaciones y vuestras ideas. Y quizás quien quiera...